Vamos a entrevistar. Eres la más guapa que hay en Canal 7. Con diferencia. Así que yo soy muy pacífica. ¿De qué falla sois? ¿Y cuál es la última? Y así que nos hemos enfundado el escudo, la peluca y el salchichón. Pues muy guapos. Muchas gracias. Juan Antonio. Viniendo de ti es muy bueno, ¿eh? Es un barrio de puta madre. Venimos a pasar una vez de vida en vuestro barrio regular o bien del todo. Y bueno, pues una fiesta que no se puede perder. Que me voy. Sí, y si quieres que te... Lo que tienes que hacer es darte una vueltecita en el Baladre. Chiquillo que te lleve. ¿Qué ofrecen las fiestas de Baladre? ¿Toros, cabalgatas amistad, y qué más? Amistad, compañerismo, vivencia, cultura, todo lo que tiene que ser una vida normal. ¡Hijo de puta, que eres! ¡A los mejores! Lo único que queremos es vivir y sufrir la vivencia del Baladre. Ya está. Muy bien. Bueno, María, ¿te ha quedado claro que viven la vivencia en, sí, ese barrio? Y... No sé si es vivencia, evidencia, vida. Ahí se ha hecho un poco de trabalenguas, no tenía muy claro. Son los efectos del alcohol. Bueno, me tenemos encanta. Que decir que en este reportaje salió nuestro compañero Antonio Fresno y así que es. Antonio es que Fresno iba disfrazado, sí, que iba disfrazado de escudo no sé de escudo del Valencia. Así es. Que hay que decir que Antonio Fresno no iba borrachín. Antonio yo Fresno que lo estaba metí porque yo pensaba que sí, claro, pero él me dijo que no. No, lo pero... que pasa es que Antonio las cabalgatas canta mucho porque él es muy cantador. Ah. Y entonces estaba un poquito afónico, claro, como no solemos por eso. Claro, no solemos no es que rompa una lanza a favor de nuestro compañero, no, es que es así. No, estaba ya me poquito, lo había dicho. Pero estaba yo, un poco no afónico. Ya pues he metido el vídeo en el bloque de los borrachos. Hombre, también te tengo que decir que no iría de agua en la cabalgata. También te lo tengo que decir que algún chumbito se tomaría, pero hasta el punto de perder la noción de todo, no. Bueno, pues nada, hemos visto metidas de pata, hemos visto los espontáneos de los que beben un poquito de más. Y ahora, pues vamos a ver un vídeo pues, que nosotros inventamos una historia con tal de arrancar una sonrisa a los espectadores. Entonces, ¿qué hicimos, Marían? Pues nosotros, con la instantánea de un compañero nuestro, nos inventamos la historia de que habíamos encontrado el cuadro del grito tirado por ahí. Y ustedes dirán, ¿pero qué está diciendo este chico? Veanlo. Menuda sorpresa cuando encontramos este cuadro entre sardinas y excrementos de gato en el pantalán de Puerto de Sagunto. Conocíamos de las dos versiones de la obra, pero quizás una tercera. Llamamos a conocidos restauradores y al limpiarla es falsificada. ¿Qué se esconde bajo esa acuarela barata? A ver, hay que hacer muchas aclaraciones porque Alex nos tiene que explicar, no nos lo explicó en su momento, qué parecido tiene el personaje o la pintura del grito con nuestro compañero, por qué se le atribuye este grito a nuestro compañero. Explícanos. A ver, la cuestión era que nosotros cogimos en un vídeo un momento, una instantánea de Miguel Ángel, como ven, que estaba así con la boca un poco alargada. Entonces, el símil un poco con la pintura del grito. También un poco la posición toda recta y estirado, hicimos, ya había sabes, un símil, vamos, en la un pequeño símil en lo que es la boca. Pero ya sabes que aquí buscamos, con una cosita de nada hacemos así, ya te digo, lo único con que le teníamos que haber dicho a Miguel Ángel, le teníamos que haber peinado un poquito el pelo o hacer así un homenaje como medio rapado, sí, ¿no? Hombre, por poder hacer, podríamos bueno, hacer, ideas, haber hecho ideas. Mucho. Podríamos haber hecho mucho. Y bueno, y por fin vamos a acabar por hoy, solo por hoy, con uno de los vídeos. Este es a mí uno de los que más me gustan, porque es un programa que se grabó, ¿vale? Un debate de los de Pere Valenciano, un programa que era en directo, falso directo, pero al fin y al cabo directo. Una invitada que está ahí hablando, su tertulia, pero parece que no le convence mucho lo que está diciendo y ella quiere cortar por lo sano. ¿Y qué le contesta? ¿Tú lo haces aquí? ¿No lo haces aquí? Pues tengo que decir que me ha pasado alguna que otra vez que empezamos a lo mejor alguna entrevista y la invitada se lía en un momento determinado, ¿no? Y me hace las manos corta, corta, corta. Y yo le tengo que decir, no podemos No cortar. Se puede, no se puede, la televisión es así. Y mirad lo que le pasó a esta señora, si es que si ustedes van a algún programa de televisión y no les gustan cómo lo están haciendo, cállense, pero no digan corten porque si no puede pasar esto. De poder posar en pràctica, no? I bé, aquesta massificació
Estoy muy nerviosa. Tranquila. ¿Sí patallarais, no? No, no, tranquila. No os patallarais. No, 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 continúen, que va. El vida. No, no. Pero tú tranquila, que no pasa nada. De todas maneras. ¿No os patallar? No, no. No es patallar, ¿no? Directo y riguroso. Este es falso directo, pero no se puede tallar. No, no pasa res. Tú tranquila. Tranquila. Este pues pase, no continúa, que no pasa nada. No, pues ve, pues continúe. Yo trobava que así podían ver, pues. A veure, no, el que vull dir és això, no? Que el fet que tinguem 35 alumnes per aula suposa una quantitat molt gran per a donar classes de... Ella dice, yo trobava. Sí, claro, nos paramos a tomarnos un café si te apetece también. Pues no. ¿Te has dado cuenta cómo insiste? Y pueden parar, y pueden parar, y pueden parar. Y Pere Valencia no ahí, que no. Claro, es que tiene que entender que si cada persona que viene y participa de un programa no le parece bien algo y tenemos que parar, pues apague y vámonos, que hay aquí un plan de grabación en el plató. Bueno, de todas maneras, estas cosas siempre nos vienen bien, ¿verdad? Claro, porque pues son bonitas recordarlas, nos reímos un poquito. Y oye, nos lo pasamos bien. O sea, que si hay alguna persona que quiere insistir en que hay que parar, que no se corte, que lo haga, que luego también lo cogemos. No, yo lo salgo, si nosotros lo utilizamos todo, somos como los reciclados, ¿verdad? Claro, claro, pero es que estos momentos que hay tanta imagen y tanta cosita de aquí para allá, pues hombre, que es entretenido, hombre, ¿no? Pues Alex, sí, muy entretenido, pero tenemos como en el punto y final de nuestra sección. ¿Y ahora dónde nos vamos? Moviendo. Pues nos vamos a comer un poquito, Marianne, siempre. Llevo una semana. Ya lo decías el otro día, que estás todo el día hablando de comidas. Días, no sé lo que me pasa, pero llevo 15 días hablando de comida, siempre meto alguna sección. Mañana tenemos a los veganos, para hablarnos también de comida. Pero nos marchamos hasta el restaurante Almudín, en Valencia, concretamente en Paterna, porque allí se inauguraba este restaurante hace unos días, un restaurante que tiene unos menús deliciosos, pero si por algo destacan es por su carta de arroces. Son especialistas. Habrá que ir entonces. Así que, no, que nos vamos ya. Ah, bueno. La que no se lo perdió, nuestra compañera Carmen Martínez. Tú sabes que donde hay Sara... Está ella. Sí. Bueno, pues que nos cuente cómo estaban los arroces y, en general, los platos que sirvieron.